Buenos días a todos. Bueno, ante todo, muchas gracias. A muchas personas hay que agradecer. En primer lugar, a todos los vecinos de este barrio y los diferentes barrios que están presentes, a todos los asistentes, a todos los miembros de nuestro Ministerio Público de la Defensa que está acá presente, a nuestros invitados que han tenido la gentileza de venir a esta actividad que organizamos acá en Buenos Aires, y también, bueno, en particular a todos los que han colaborado desde la Defensoría General para que esto haya sido posible, los mil y un detalles y cuestiones que hay que organizar para poder realizar una actividad como esta, que como ustedes ven es una actividad que la hacemos en el marco de ONU Habitat, que tiene unas reglas de organización, una de las cuales es que haya tres días de actividad, lo cual requiere un esfuerzo considerable de nuestra parte. Yo voy a hablar muy brevemente, tratando de justificar y explicar el sentido de estas jornadas, es decir, por qué la defensa pública hace una actividad en el marco de ONU Habitat sobre el derecho a la ciudad y, a su vez, por qué utilizamos un lema como el que está encabezando estas jornadas, que es la construcción popular de la ciudad. A mi entender, todo esto tiene mucho sentido, pero me gustaría compartirlo con ustedes. En primer lugar, como saben todos los que formamos parte de la defensa pública, desde su inicio mismo, y ya en muy poco tiempo, porque el tiempo es veloz, ya tendremos 20 años de existencia, la defensa pública ha cumplido y cumple aún un rol fundamental en defensa de muchos derechos. Pero hay algunas situaciones que merecen destacarse. En primer lugar, la defensa de los derechos de las personas que viven en la calle, los sin techo. Es claro que ha sido gracias a la acción de la defensa pública y también de la asesoría tutelar que en su momento se iniciaron toda una serie de acciones entre nuestra justicia de la ciudad, una justicia que era mucho más pequeña que la de ahora, cuando había 12 jueces en el fuero contencioso, y se produjo algo inédito para nuestro sistema judicial, porque eso no existía en los tribunales nacionales, que eran los que resolvían los problemas de la ciudad hasta ese entonces, y es que la gente que vive en la calle tiene abogados, y esas personas con sus abogados accedían a los tribunales, permitiendo a su vez que los jueces puedan generar una jurisprudencia sobre esta temática. Por supuesto que además del activismo de defensores y asesores y el propio protagonismo de la gente que vive en la calle, se necesitaba la receptividad de los jueces para desarrollar una jurisprudencia progresiva. Y eso efectivamente fue así, y si no hubiera existido todo ese movimiento, no hubiera existido ese leading case que fue Kisber Castro, que es el primer caso significativo que resolvió la Corte sobre el derecho a la vivienda. Y aun cuando, desde mi óptica, tiene muchas luces y sombras esa sentencia, ha tenido un valor simbólico y político de revocar en su momento una sentencia del Tribunal Superior que para nosotros era muy negativa y dar un apoyo simbólico y político a todo ese movimiento que hemos desarrollado en defensa de las personas que viven en la calle y que lamentablemente es una tarea que hoy sigue, ¿no? Porque si bien hemos logrado la modificación de regulaciones, el problema es estructural y aún no ha sido solucionado. Junto a ese problema hemos tenido un protagonismo fundamental en otro aspecto, en el aspecto penal, y que es el referido a las usurpaciones. Como ustedes saben, somos abogados de todas las personas que son acusadas de la usurpación, y acá nuevamente estamos involucrados en una cuestión que involucra la problemática urbana. También aquí tenemos una lucha
continua, porque hay reglas procesales que no aseguran el debido proceso, y el proceso de expulsión de las personas a través de mecanismos penales como son estos, continúan y son muy significativos. También acá ha habido experiencias no solo individuales o microcolectivas, sino de gran envergadura, como ha sido en su momento el caso, ¿no?, de la ocupación de la Villa 20, que dio lugar a la formación del barrio Papa Francisco y que luego fue objeto de un desalojo que también desde nuestra óptica no se cumplieron ninguna de las reglas que el derecho internacional y que la propia jueza explicitó en su momento sobre cómo debía hacerse el desalojo, que no se cumplió. También hemos ido participando en estos años en acciones que tienen que ver con las villas y los barrios respecto a los servicios públicos. Por ejemplo, en el caso acá mismo donde estamos nosotros, la 21-24, junto a ONGs como ASIG, acciones referidas al riesgo eléctrico. Como evidentemente no llegan todos los servicios públicos a estos lugares, no hay un servicio público de gas, hay tendidos eléctricos muy precarios y esos tendidos eléctricos naturalmente colapsan. Y entonces ahí se producen situaciones de riesgo y nuestro involucramiento en materia de servicios públicos. Pero también desde hace muchos años también participamos en los procesos de urbanización, es decir, en todos los procesos necesarios de integración urbana. No, todos cuando venimos acá nos damos cuenta que uno pasa por diferentes ciudades, ¿no? Hay un momento en el cual, no sé por dónde han venido ustedes, pero la ciudad cambia, y cambia en muchísimos sentidos. Cambian algunos aspectos positivos, porque evidentemente la diversidad que encontramos acá no la encontramos en muchos otros lugares, ¿no? Y también una lucha por la dignidad que tampoco encontramos en otros lugares, pero también vemos toda la ausencia estatal que es absolutamente notoria. No hay agua potable, los tendidos de agua son precarios. Mientras veníamos por una avenida, yo vine por la Perito Moreno desde Nueva Pompeya y estaba la señalética, uno pasa a Iriarte y ya desaparece el nombre de Iriarte. Uno se lo tiene que imaginar, o los propios vecinos lo escriben con pintura en la calle, y así sucesivamente. Y entonces hay una lucha de los vecinos de la ciudad por tener la integración y luchar por la urbanización. Y ahí la defensa pública desde hace muchos años participa en numerosos procesos de urbanización, ya sea al nivel judicial o actualmente, debido a la legitimidad que hemos obtenido debido a todo nuestro trabajo en todos los proyectos de ley, aun cuando no haya un caso judicial, el Ministerio Público de la Defensa forma parte de las mesas de urbanización. Y es claro que en esa lucha judicial hay, bueno, es muy diverso nuestro resultado. Pero cuando si hay resultados positivos y finalmente los gobiernos escuchan los reclamos, es porque finalmente los reclamos existen, no como vemos en nuestro caso de la Rodrigo Bueno. Finalmente hoy en día hay un acuerdo, pero para que haya habido ese acuerdo, los vecinos debieron antes haberse quedado en el barrio, y para quedarse en el barrio tendrían que haber resistido los intentos de desalojo y expulsión y erradicación que periódicamente han existido. Es decir, es debido a su resistencia que y a su reclamo y a la cultura finalmente política jurídica, ¿no? Porque además de las vías políticas, ensayar una vía jurídica institucional que demuestra una alta cultura política de esa población, es que finalmente un gobierno acepta a realizar la urbanización, porque de lo contrario, como hemos visto en toda nuestra historia y más allá de las diferentes orientaciones políticas de los gobiernos, espontáneamente a los gobiernos la primera idea que se le ocurre es expulsar, erradicar, porque no, la ciudad no debe tener este tipo de enclaves, que finalmente es lo que se trata de hacer. Ustedes ven también, intervenimos, no quiero fatigarlos con cosas que conocen, pero me gusta señalar toda esta diversidad de situaciones, porque también trabajamos en casos defendiendo a los inquilinos, también trabajamos en casos ambientales y sociales, como es en la propia causa Mendoza, que involucra
toda una serie de barrios, asentamientos en la vera del Riachuelo, entre estos la 21-24, pero también la Madrid 26, el Pueblito, etcétera, etcétera. Como ustedes ven, tenemos una lucha muy constante por una serie de derechos que están todos vinculados al urbano. Claro, ustedes me pueden decir, bueno, esto finalmente es obvio porque somos parte de una ciudad que es autónoma y toda nuestra problemática es puramente urbana. Somos una provincia que no tiene lo no urbano, es decir, el espacio rural. Sin embargo, creo que no siempre tenemos conciencia en nuestro ámbito del Poder Judicial que somos instituciones básicamente urbanas y que tenemos que resolver los problemas del urbano. Eso significa todos los problemas tradicionales del derecho, pero expresados en términos urbanísticos, es decir, en términos de la ciudad. Y hay que, de alguna forma, yo diría natural, hay un pasaje de nuestra práctica, si ustedes quieren, de todo, de lo inductivo, ¿no? De todos los derechos en particular que nosotros trabajamos, derecho al agua, los accesos a los servicios públicos, a la vivienda, etcétera, etcétera, a pensar a la ciudad como un todo y de ahí naturalmente pasamos a pensar en términos de derecho a la ciudad. Es decir, que todos merecemos disfrutar de forma equitativa e igualitaria los beneficios que tiene la ciudad, ¿no? Y que estamos en favor de una ciudad plural, de una ciudad diversa, no de una ciudad que se homogeneiza en términos de riqueza, de clase, de cultura, que es lo que muchas veces sucede, o en todo caso es lo que tiende naturalmente las políticas públicas o las políticas de los intereses económicos. Quizá el ejemplo más notorio de una de las pocas políticas públicas urbanas que ha habido en las últimas décadas es la creación de Puerto Madero, ¿no? De repensar parcialmente, porque no se repensó toda la zona portuaria. Y si ustedes ven lo que se creó, más allá de las ventajas que pueden tener, una de sus características es la homogeneidad de clase de las personas que viven en el lugar, homogeneidad estética, homogeneidad cultural. De alguna forma en esa zona, es curioso, ¿no? El único aspecto de diversidad que hay es la Villa Rodrigo Bueno, ¿no? Porque ahí hay diversidad de las culturas que forman parte, diversidad de clase, de idiomas. Es el único aspecto que le da algo diferente a lo que se ha creado por la conjunción de lo estatal y el interés económico. Y eso lo ha dado, de ahí nuestro término, lo popular. Porque finalmente la ciudad se hace por una pluralidad de actores. Como digo, están las políticas estatales, también están los agentes económicos o los grandes agentes económicos que hacen la ciudad. Pero también está el pueblo como tal. Claro, Rancière, etcétera, ¿no? Tantos intelectuales han mostrado que el pueblo es un término litigioso, ¿no? Porque por un lado, claro, la soberanía del pueblo es la soberanía de todos, y entonces ahí no hay ninguna diferencia, es el cuerpo electoral como tal, en general. Pero también por pueblo, también uno alude a una parte de esa totalidad, ¿no? Justamente aquellos que no son dueños de los recursos fundamentales, en otra época, y tal vez muchos aún hoy decimos, de los medios de producción. Es decir, todos aquellos que no tienen una iniciativa o un poder en términos de recursos económicos. Y esa diversidad, que hoy en día ya no, claro, no podemos hablar de un pueblo homogéneo, ¿no? Sino una diversidad de actores, de plurales, muy complejos también para unificar, son los que hacen la ciudad. Y creo que en nuestra ciudad se dio una conjunción, un encuentro, uno podría decir que nada lo predestinaba de una serie de luchas colectivas y populares y de actores que trabajan en la ciudad con una institución pública del Poder Judicial que es la Defensa Pública, ¿no? Un Poder Judicial que en general en todas las tradiciones, al menos latinoamericanas, es un poder judicial en general endogámico, bastante corporativo y en general muy reacio a escuchar las demandas populares. Y sin embargo se ha dado un encuentro, yo diría muy extraño, entre instituciones de la Ciudad de Buenos Aires, nuestra defensa pública, pero también la asesoría tutelar y muchos de los actores propiamente judiciales y
todos estos movimientos sociales y populares para pensar y hacer la ciudad de otra manera. Por eso creo que eso es algo que simboliza la expresión derecho a la ciudad. Claro, nosotros no llegamos por una vía académica, teórica y historia que todos conocemos, ¿no? Lefebvre generó el concepto y yo diría como conmocionado por los sucesos de movilización popular en París y estudiantil del Mayo francés, que en algún sentido es un eco un siglo después de la Comuna de París, ¿no? Esos 72 días que conmocionaron la vida de París, la vida europea, y yo diría por las resonancias que ha tenido, ha sido un suceso mundial, y que fueron otras maneras de vivir la ciudad. No, porque finalmente hay momentos muy particulares que pueden ser muy breves en las vidas de los pueblos, pero que tienen resonancias que modifican lo que se hace después. Sin ir más lejos, creo que eso nos ha sucedido a los argentinos en el año 2001, ¿no? Ocurrió algo en muy pocos días, pero lo que ocurrió en esos días ha tenido resonancias en el sistema político y en nuestras vidas muchos años después, y muchas cosas no pueden explicarse sino por la energía que muchas veces ocurre por la gente ocupa las calles. Lo que es otro debate que tenemos en nuestro Ministerio Público, ¿no? ¿Para qué son las calles? ¿Para qué es el espacio público? Por una serie de defensas que nosotros hacemos de la posibilidad de movilizarse, de protestar en la vida pública, en las calles, de movilizarse, pero también de realizar trabajos económicos. Por eso nosotros hablamos de la economía popular, de toda una serie de actividades que para el Estado solo son pensadas en términos de contravenciones y delitos, y no pensar el espacio público como un lugar donde ocurren muchas cosas, no solamente un lugar donde la gente se transporta con movilidad del lugar donde trabaja, si tiene el trabajo, hacia su casa. Porque finalmente para muchas personas que no tienen el trabajo formal, realizan un trabajo informal, por eso hay una imaginación económica popular y mucha parte de ese trabajo ocurre justamente en las calles. Claro, no es un lugar que estaba predestinado tal vez para eso, pero eso que es efectivamente lo que ocurre. A lo que voy es que nosotros llegamos a este derecho a la ciudad, no por tanto esa especulación teórica, sino a través de nuestra propia actividad práctica. Y eso fue lo que nos llevó, tal vez algo insólito, y cuando eso nos lo decían, ¿no? A participar de Hábitat 3. Como dirá nuestro invitado Jordi Borja, que sabe mucho más de esto que yo, ¿no? Es Hábitat 1, Hábitat 2, como dijo Michael Cohen, ahí. Es muchos discursos, mucha promesa y después muy poca efectividad. Él dice, bueno, ¿cuánto esfuerzo que se hace para hacer estas conferencias y tan poco se logra después? Pero sin embargo, para nosotros fue simbólico participar del proceso para generar esa reunión, para lo que sigue después. ¿Por qué? Porque ahí se reconoce, primero para que haya instituciones judiciales y según toda la gente de las Naciones Unidas que ahí estaba, eso ha sido algo inédito. En general participan Estado, la sociedad civil, universidades, pero no instituciones judiciales. Y después trabajando con muchos colegas como el Colegio Nacional de Jurisprudencia de Brasil, la CEPAL de México, la CEPAL, organizaciones de otras. Hermanos países latinoamericanos, cómo poder, a partir de Hábitat 3 y de todos sus defectos, transformar esos documentos en documentos jurídicos operativos que nosotros vemos la importancia que tiene cuando esas ideas generales luego se transforman en algo más preciso, más concreto, que puede ser utilizado por una colectividad para hacer un reclamo al Estado. Entonces, es en ese camino también que estamos trabajando para ver de qué forma puede haber una implementación mucho más precisa de lo que está dicho en Hábitat 3, tomando en cuenta toda nuestra experiencia. Por eso nosotros, a partir de nuestra experiencia, allí propusimos todos unos principios sobre el acceso a la justicia en materia urbana. Y creo que voy a parar de hablar porque ya estoy monopolizando demasiado la palabra, acá me están mirando de forma amenazante. Así que creo que todo lo que he dicho
al menos para mí, da las razones por las cuales hacemos estas jornadas, por qué tenemos las mesas que tenemos, ¿no? Que tenemos mesas sustancialmente con vecinos, sobre la participación, sobre las experiencias de urbanización, sobre la judicialización, sobre la economía popular, sobre las expulsiones, sobre la problemática de los inquilinos, es decir, sobre la cuestión ambiental en el caso Mendoza, todas cuestiones en las cuales efectivamente trabajamos, es decir, no hablamos desde afuera, sino desde adentro de la problemática y con la voz de los propios actores que participan en cada uno de esos procesos que finalmente son los protagonistas de la ciudad y a los cuales nosotros, desde nuestros modestos conocimientos, somos un medio para que puedan llegar a la administración, a la opinión pública y a los tribunales. Así que muchas gracias por todo y ahora los dejo con mis colegas de la mesa. Buen día, ¿cómo están? Bueno, quiero inicialmente agradecer la invitación. Es un placer para mí estar compartiendo esta mesa y un placer ver el auditorio tan lleno. Cuando yo estaba entrando, digo, no va a entrar la gente y efectivamente es muy bueno ver tanta gente interesada por un tema tan importante como el que van a tratar en estas jornadas. Y quiero manifestar una enhorabuena por este tipo de eventos que ya desde el título, desde la convocatoria, hablar de pensadores urbanos y hablar también de la implementación de una nueva agenda urbana y pensar a la ciudad como una construcción popular, la verdad es que es sumamente ambicioso, pero leyendo los temas que van a tratar y los expositores, es una ambición que van a ir cumpliendo paso a paso y mesa a mesa, panel a panel. Desde hace tiempo y cada vez con más frecuencia escuchamos hablar de las ciudades globales y de nuestra querida ciudad de Buenos Aires dentro de esa categoría. Y la verdad que es un concepto geográfico, urbanístico y que está absolutamente relacionado con determinadas características que tienen algunas ciudades y que hacen que se las pueda considerar globales o centros. La verdad es que cuando uno piensa en esa categorización y esas distintas características, hay muchos indicadores para tener en cuenta. Uno de ellos, y que no siempre está entre los primeros a considerar, es la calidad de vida. Y yo quiero agregar, bueno, ya han escuchado que soy profesora de Derecho Ambiental, me confieso ambientalista y estoy muy, muy honrada de serlo. Desde hace años que trabajo en el tema ambiental, desde cuando los ambientalistas éramos trasnochados que nos preocupábamos por los pajaritos, por las florcitas, y nosotros ya estábamos advirtiendo determinadas cosas que simplemente con pequeños cuidados y con buenas costumbres podíamos llegar a evitar. Me satisface enormemente ver que en estas jornadas uno de los casos que van a tratar es un caso paradigmático y esencial para nosotros, como es el caso Mendoza y el caso de Matanza Riachuelo. Y como disparador y como un indicador más, me gustaría también que, y creo que esto va a estar presente en todas las jornadas, hablar de la sustentabilidad, del desarrollo sustentable y de la ciudad sustentable. Básicamente es hablar de la satisfacción de las necesidades de la sociedad actual, pero también pensar en cuáles van a ser esas mismas necesidades en el futuro y trabajar hacia alcanzar ese equilibrio de esa sustentabilidad. Y allí donde no exista el equilibrio, tratar de encontrarlo. Y en esto, que es una tarea ardua, pero sumamente gratificante, que hay que emprender en conjunto y que no hay que abandonar nunca, se presenten los desafíos o los escollos que se presenten. La idea es buscar soluciones, pero al mismo tiempo pensar en acciones y cosas que se puedan hacer antes de que tengamos que buscar soluciones. O sea, tratar de evitar los problemas.
Y fundamentalmente aquí estamos hablando de relaciones permanentes y claras dentro de la comunidad, pensando en aspectos económicos, sociales, culturales, religiosos y ambientales. Y tratar de buscar el equilibrio entre lo social y lo ambiental y tener una ciudad vivible, entre lo económico y lo social y tener una ciudad equitativa, y entre lo económico y lo ambiental y que sea algo viable. En esencia, tratar de lograr ese tan mentado y tan nombrado desarrollo sustentable en una sociedad y en una ciudad que sea sostenible. Estoy absolutamente convencida que este tipo de reuniones, por los temas que van a tratar, por los expositores que tienen, yo no voy a decir que es un puntapié, no inicial, pero sí un importante puntapié para lograr esta ciudad sustentable, para lograr, no quizás que Argentina, que la ciudad de Buenos Aires sea una ciudad central, sea una ciudad global. Lo que tenemos que apuntar todos es que sea una ciudad cada vez más vivible, más compartible, más equitativa, más equilibrada. Y también no me cabe la menor duda, y si bien Horacio hizo una breve reseña, el Ministerio de la Defensa está trabajando en esto desde hace mucho tiempo, tiene mucho para hacer y sabe cómo hacerlo. Gracias. ¿Sigo? Bien, gracias. Fíjense que el día de ayer me dediqué a la tarea de salir a recorrer la ciudad, porque quien no camina en la ciudad no puede preciarse de ser abogado urbanista. Y hoy lo corroboro porque me recibió una ciudad gris y hoy lo que nos está recibiendo son puros colores rosas, ¿no? Quisiera compartir algunas reflexiones sobre los objetivos de estos eventos, de estos campos de pensadores urbanos del programa ONU Habitat, pero quisiera hacerlo no desde las alturas del cielo, sino desde precisamente el rosa, este color que está prevaleciendo aquí en este auditorio. Primero, el concepto, o más bien la vivencia de la ciudad como un ser vivo. Si la ciudad fuera un ser vivo, los campos de pensadores urbanos, y particularmente el reto que les traigo para este campus en Buenos Aires, es: olvidémonos que sea un evento académico y un evento de ciudad desde el cerebro. Aquí lo que se puede percibir, y el lugar en el que estamos, es un lugar de vísceras. O sea, es un lugar donde la ciudad se siente. Y creo que ese es un punto esencial, porque hay dos puntos que estamos manejando en esta cruzada legal. Fíjense, los campus de pensadores urbanos del programa ONU Habitat, estamos implementando una serie de ejercicios donde hay dos temas clave. El primero es el tema legal, el tema del derecho. O sea, la diferencia entre este y muchos otros campus que se están haciendo en el mundo es la importancia del derecho en la construcción, como dice nuestro eslogan, en la construcción de la ciudad. Y la importancia del derecho, fíjense bien, el derecho no es esto. Estamos tradicionalmente pensando que el derecho es un conjunto de leyes, de códigos, de papeles viejos que no sirven. Y no, la invitación para nosotros, el gran reto viviente, partiendo de las vísceras, es que el derecho es mucho más allá, es algo más allá que la ley. El derecho es algo que se respira, el derecho es algo que se siente. Estamos hablando de un derecho sintiente, porque entonces, si el derecho es algo que se siente, entonces nos involucra a todos, y no solamente a las autoridades, no solamente a los legisladores, sino el derecho es un fenómeno que se construye, que se siente, y cuando el derecho no funciona, fíjense bien,
Cuando no funcionan las leyes, cuando no funcionan los reglamentos, los planes y programas urbanos, entonces hay un caos en las sociedades. Entonces el derecho es una construcción, que ese es otro punto también muy importante. El derecho no es algo frío, el derecho es como ustedes, es como Buenos Aires. El derecho es algo que se va construyendo en la vida, no es algo frío. ¿Y de qué está hecho este nuevo derecho? Este derecho urbanístico, este derecho en la ciudad. Está construido básicamente de sueños, de problemas, sueños, problemas y emociones. Cuando hablamos del derecho a la ciudad, como esta creación casi sobreviviente de la conferencia Vita 3, lo único que permitió, entre otras cosas, que el derecho a la ciudad perviviera, ¿saben cuál fue este argumento? Que decíamos, bueno, a lo mejor ustedes, los europeos, los asiáticos, no entienden el derecho a la ciudad porque ustedes primero piensan, ¿no? Pienso y luego existo. En Latinoamérica sentimos y luego existimos. Por eso ustedes no entienden el derecho a la ciudad. Pero también hay un problema gravísimo. Es una creación romántica, muy bonita, sí, claro, pero no, señores. El derecho a la ciudad, sentimos y luego existimos. ¿Y saben qué estamos sintiendo? No estamos felices. En Latinoamérica no estamos felices con nuestros gobiernos. Y por eso requerimos los derechos y por eso requerimos exigir los derechos. Y tenemos dos opciones, o tomamos las calles y hacemos violencia, o tenemos la vía pacífica y la vía jurídica. Precisamente por eso el derecho nos concierne. Pero no el derecho como algo abstracto, frío, sino algo como que se construye, lo que se llama la teoría constructivista. No solamente es una queja, sino es una argumentación, y entonces esto requiere un ejercicio interdisciplinario, intersectorial, no reduccionista, porque también es otro tema importantísimo, que el derecho, y en el derecho urbanístico no hay una sola razón. En el derecho urbano no hay moral. Fíjense bien, no hay malos ni buenos. Todos formamos parte de la ciudad. Eso sí, hay una gran ética y principios, pero no hay moral. Entonces esto es lo que se llama el sistema jurídico urbano complejo. Considerar a la ciudad como un ente vivo, claro, formado por diferentes capas que están interactuando permanentemente, como la capa urbana, la capa ambiental, la forestal, la turística, la cultural, la domanial o de propiedad, y todas estas capas están chocando en la actualidad. Y por eso hay crisis en los sistemas jurídicos. Y el sistema jurídico es la base del sistema político. Ya lo decía Norberto Bobbio, que derecho y política son las dos caras de la misma moneda. ¿Y por qué el derecho urbano es política? Pues sencillo, porque política proviene de la etimología polis, y la polis es ciudad. Y los que estamos en la ciudad precisamente somos los dueños de la ciudad, que somos los ciudadanos. La segunda reflexión que quería hacerles, haré tres muy breves. La segunda es, ¿qué es lo que está pasando? En estos momentos hay una crisis, es evidente. Y hay una crisis similar a la que vivimos en la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Y entonces aquí aparece el papel importante en su momento de la Sociedad de las Naciones, este gobierno mundial, por llamarlo de alguna forma, o la Organización de Naciones Unidas actualmente. Cuando hay graves crisis, las instituciones responden. Y la pregunta es, si ante esta crisis que tenemos, que no es solamente de una serie de conflictos bélicos internacionales, sino una amenaza climática, ambiental, ahora de protección civil y riesgos, si estamos preparados para resolver esos problemas. Y el papel del derecho en esta como construcción, fíjense bien, no de leyes, sino el derecho como acuerdos y pactos políticos fundamentales a niveles nacional y a nivel internacional. Por lo que estamos observando es que nuestro derecho y nuestros sistemas de pactos políticos fundamentales no están preparados para resolver los problemas, porque el derecho funciona también como una serie de recetas, un conjunto de recetas particulares para resolver enfermedades. ¿Y qué enfermedades tenemos en nuestras ciudades? ¿Tendremos dolor de estómago? ¿Tendremos dolor de garganta? ¿Tendremos cáncer? ¿Tendremos diabetes? Esas se las dejo sobre la mesa. Por entonces,
como decía Horacio Corti hace unos minutos, lo que estamos proponiendo, una serie de actores a nivel internacional en esta, llamamos, cruzada legal de implementación de la Conferencia Hábitat 3, es el enfoque en el derecho, pero también en pasar Hábitat 3 de una declaración de amor bonita, ¿no?, pasar a los hechos, pasar a un papel en serio, que es lo que decimos un acuerdo urbanístico vinculante para Latinoamérica, porque Latinoamérica reviste estas características particulares que pueden permitir iniciar un proceso para juridificar y clarificar los conceptos nobles de la nueva agenda urbana en hechos concretos, que sean exigibles, porque aquí vienen los verbos de derechos para las autoridades, reconocer el derecho a la ciudad, reconocer los derechos, pero también garantizarlos, desarrollarlos, prevenir su violación en los instrumentos legales, sancionar y reparar cuando estos derechos sean violados. Y con esta parte cierro. La gran reflexión sobre el derecho a la ciudad es ir más allá de este derecho y considerar a la ciudad como derecho, partiendo del derecho fundamental a decidir en la ciudad. Siguiendo el esquema de la filosofía analítica del derecho, hay que tener mucho cuidado en el empleo de los términos que vayamos a manejar como parte de las conclusiones. No es lo mismo en el derecho a la ciudad, el derecho al uso de la ciudad, que el derecho a la propiedad en la ciudad. Si somos propietarios en la ciudad, es muy diferente a si somos usuarios en la ciudad. Y si estamos hablando de un derecho a la ciudad como un derecho a decidir, entonces la ciudadanía deja de ser observadora, observatorios urbanos, deja de haber consultas públicas y se convierten en verdaderas audiencias deliberativas y posiblemente vinculantes, porque si la ciudad es de todos, todos tenemos derecho a decidir en ellas, ¿no? Entonces, nos congratula mucho el estar con ustedes. Cada uno de estos Urban Thinkers Campus que estamos llevando a cabo, particularmente en Latinoamérica y España, donde también por origen sienten mucho como nosotros, aunque no nos entiendan, estamos enfocados en esta visión, el enfoque de lo jurídico, el enfoque del derecho a decidir en la ciudad, y nos permitirá que estos trabajos que se están llevando a cabo en este campus de pensadores urbanos que sienten y que deciden, nos permita alimentar una agenda que podremos presentar en el año 2018 en el Foro Urbano Mundial, de los grandes postulados de estos principios jurídicos, ya no soñadores, sino principios jurídicos que queremos para decidir el futuro legal en la ciudad y, si no, para exigirlos. Les agradezco mucho la atención. Un placer y un honor presentar a Jordi Borja, de quien seguramente la mayoría de ustedes ha conocido alguna faceta o muchas. Comienzo diciendo que, como muchos de los que estamos aquí, es abogado, pero también es geógrafo y sociólogo, con doctorados en la Universidad de París, Sorbona, y en la Universidad de Barcelona. Forma y ha formado parte de la vida académica como profesor de las universidades de Barcelona, de la Autónoma de Barcelona y de la Politécnica de Cataluña. París, Roma, Venecia, Londres, Lisboa, Madrid han gozado de sus exposiciones reflexivas sobre la ciudad contemporánea. En nuestro continente, y desde hace mucho tiempo, Buenos Aires, Córdoba, San Pablo, La Habana, Lima, Santiago de Chile, Bogotá, Quito, Nueva York y Los Ángeles han contado con sus aportes en cursos, seminarios y conferencias variadas. Hago esta pequeña síntesis de un currículum riquísimo para resaltar que Jordi Borja no es solo un académico de nota, hoy profesor emérito de la Universidad Abierta de Barcelona de Cataluña, sino también el constructor
de una vasta trayectoria profesional de intervención urbana y activista de la configuración de la Barcelona que hoy vemos. Generó una reflexión sobre Barcelona y fue también uno de los funcionarios responsables de convertirla en la gran urbe europea que hoy vemos, esa Barcelona que admiramos y que dialoga de igual a igual con las grandes capitales como Roma, Londres, París o Berlín. Inclusión social, descentralización, reciclamiento de espacios, articulación de los diferentes espacios urbanos, priorizando lo público para conectar eficientemente y distribuidor de bienes y servicios de calidad para sus habitantes. Participó activamente de los grupos que supieron aprovechar la oportunidad política que se le presentaba a España en el final del franquismo para pensar su ciudad en nuevas claves a tono con el impulso europeísta del último cuarto de siglo, del siglo XX. Tuvo la visión política y la capacidad de aprovechar los Juegos Olímpicos de 1992 para llevar adelante las grandes reformas urbanas que necesitaba Barcelona y dar un salto cualitativo en la solución de sus problemas estructurales. Esta experiencia de conjugar la reflexión sobre la ciudad, el análisis de la oportunidad político y el criterio urbanístico para integrar un proyecto urbano con elementos que han fragmentado las ciudades, es una de sus mayores capacidades. Como urbanista con estas calidades, ha realizado o asesorado planes y proyectos estratégicos en muchas de las ciudades en las que disertó como profesor o conferencista. Así se repiten algunas y se suman otras: Buenos Aires, Lisboa, Madrid, Córdoba, San Pablo, Río de Janeiro, Santiago de Chile, Valparaíso, Bogotá, Medellín, Ciudad de México. Hasta acá hemos visto al Jordi Borja académico y profesional. No falta ver al político. Miembro del Partido Socialista Unificado de Cataluña, desde 1960 hasta finales de los 80, tuvo a su cargo la dirección de los movimientos populares y la política municipal. Asesoró y formó a la dirigencia de esos movimientos sociales y a los cuadros técnicos que los apoyaban. Fue parlamentario y miembro del gobierno de Barcelona durante 15 años. Y no le ha perdido el gusto a la lucha política. Ha sido presidente del Observatorio de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, DESC, desde 2011 hasta finales del 16. DESC es el colectivo que promovió la candidatura de Ada Colau, la actual alcaldesa de Barcelona, que está acompañada en su gestión por un gabinete que procede en gran parte del DESC. Resumiendo, podemos decir que Jordi Borja es una suerte de humanista contemporáneo que ha sabido conjugar la experiencia académica, la reflexión teórica, la capacidad. Ahora sí que estamos en problemas. Es más íntimo. Sería bueno que lo aprendan porque prefiero leerlo. Lo tengo acá, pero prefiero leerlo. Entonces, decíamos que ha tenido y tiene esa capacidad de conjugar los aspectos prácticos, la reflexión y la acción política a través, ya sea de manera partidaria o a través de conglomerados pluralistas como el DESC. Sabe pensar y sabe intervenir desde la política, las instituciones y la gestión estatal, y es capaz de contarlo y compartirlo. Hasta acá la parte fácil de presentar una figura con esta trayectoria y estos pergaminos. Sin embargo, no estaría completa esta presentación si no ubicáramos su presencia en el contexto de esta visita a Buenos Aires. Este encuentro se inicia con una conferencia de apertura que va a dictar enseguida en una de las zonas más vulnerables de Buenos Aires, la urbe de mayor ingreso per cápita y el distrito más rico del país, con un presupuesto anual de más de 10.000 millones de dólares, cuando los municipios del Gran Buenos Aires tienen presupuestos 20 veces menores. Entonces, la presencia de Jordi Borja en este lugar adquiere una carnadura diferente por la importancia de su mirada y su opinión para enfrentar y pensar las complejidades de Buenos Aires. Bajo la mirada amable de una ciudad de inspiración europea, Buenos Aires esconde tremendas desigualdades, y voy a mencionar unos pocos datos reveladores.
tiene aproximadamente el 8% de sus habitantes en villas miserias. Los inquilinos aumentaban la mitad de los habitantes de Buenos Aires en los últimos 15 años, mientras miles de departamentos, más de 60.000, están deshabitados, escogidos como reserva de valor ante los vaivenes de la economía nacional. En los últimos años se verifica una seria disminución de los recursos asignados a infraestructura y mantenimiento en salud y educación. Y esto se traduce en indignantes listas de espera en los hospitales públicos para cirugías, que si se suman, alcanzan más de 5.000 personas esperando promedios de 6 meses para ser operados. O en los 11.000 niños que no tuvieron vacantes en la escuela pública por falta de establecimientos estatales. Entre tanto, desde 2008, del total de gastos flexibles, es decir, los que no incluyen gasto de personal, la mitad se le ha asignado como subsidio a las escuelas privadas. Y se ha reducido a la mitad la inversión en infraestructura y mantenimiento escolar público. La expectativa de vida en la ciudad de Buenos Aires, en los 200 kilómetros cuadrados que abarca la ciudad de Buenos Aires, se mezcla dramáticamente. Índices africanos acá en el sur y diferencias e índices europeos en la zona centro-norte. Las diferencias no son menores. Una diferencia de casi 8 o 10 años de promedio de vida entre ambas zonas. A las barriadas pobres llega la violencia disciplinadora y homicida del gatillo fácil y la brutalidad policial. Violencia institucional que podría evitarse, que por el contrario se estimula con diversos gestos. Mientras llega la violencia institucional, no llegan los consumos culturales que facilitan los vínculos sociales, la recreación personal y la elevación espiritual. Los habitantes de las barriadas populares en el fragmentado sur padecen una muy mala urbanidad. Son zonas con pocos, malos o nulos servicios públicos, donde las instituciones esenciales de la presencia estatal muchas veces no están presentes o operan con grandes dificultades. Entonces ahora, enfrentados a los desafíos de una ciudad heterogénea, desigual, injusta, leamos en esta clave la trayectoria intelectual, profesional y política borgiana, con J, no como Jorge Luis. Porque le pedimos ayuda para esta vocación de pensar la ciudad desde la inclusión y la igualdad, para pensarla desde la ciudadanía, para pensarla desde la efectivización de los derechos, como señalaba Horacio y como señalaban los anteriores panelistas. Una ciudad que con recursos, que tiene recursos suficientes, que si quisiera y se propusiera, podría avanzar fuertemente en el cumplimiento de las mandas constitucionales que exigen resolver estas inequidades. Le pedimos al profesor, al urbanista, al camarada, que nos ayude a pensar una ciudad para los ciudadanos que no la tienen, que huyen de las miserias de sus tierras de origen para progresar en nuestra ciudad y se encuentran que son ciudadanos de nada. Entonces, presentarlo a Jordi Borja en este seminario es también ponerlo en el crucero de estas tensiones, de estas realidades y de estas aspiraciones. Es desafiar su experiencia y su inteligencia, esta vez acá en Buenos Aires, como tantas veces en su vida profesional lo desafiaron estos mismos elementos, empezando allá en su querida Barcelona en los años 70. Es pedirle ayuda, es pedirle consejo, es atrevernos a pensar juntos una ciudad popular, una ciudad distinta para sus habitantes, y sobre todo una ciudad para los que no tienen ciudad. Con ustedes, Jordi Borja. Realmente, Miguel Talento se merece el apellido que tiene, ¿no? Gracias. También agradezco, además de la invitación, que hayan puesto la bandera catalana aquí. Se está viviendo un momento bastante dramático y bueno, cuando me dijeron no le moleste que pongamos la bandera española, bueno, si hay de medio, ¿qué le vamos a hacer? Pero finales del siglo XIX, el Cánovas del Castillo, que era el que fue jefe de gobierno durante bastantes años, el
representante del Partido Conservador, que no dejaba de ser un poco cínico cuando se debatía en las Cortes la Constitución. Siempre hay un artículo al principio, es quiénes son los argentinos, quiénes son los franceses o los españoles, y el secretario iba leyendo. El artículo segundo, son españoles, y el consejo dice, son españoles los que no pueden ser otra cosa. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso sí. Nacido en el marco de un país que como nación está, pues, es frustrada, y es lógico que Cataluña o el País Vasco, que son, han sido históricamente, pues, las zonas más desarrolladas, pues se cansan de tanta oligarquía reaccionaria como la que hay en estos momentos en España, incluido gran parte del Partido Socialista, que no es socialista, no es obrero, pero es español, eso sí. Bueno, siempre tengo unas notas, ¿no? Siempre las después, cuando las miro, no me gustan o no tocan. Y claro, empiezo con algo que me ha llamado la atención, lo que he hecho la presentación y el talento. Les puedo decir sin que sea una retórica, es decir, yo he aprendido el urbanismo en la calle, ¿no? Es decir, estudié en París porque gracias a la dictadura tuve que optar entre ir a la cárcel o irme a París, y sin pensarlo no demasiado, pensé, mejor París, ¿no? Así, no fui a París a buscar niños, vaya lío sería, acababa de cumplir 20 años, y bueno, y allí sí, pues, pude estudiar, pude trabajar, hice, pues, aprendí sociología, urbanismo, geografía, etc. Y al volver, discretamente, a finales de los años 68, pensé que después del mayo del 68 ya no podía esperar grandes emociones en París. Entonces, yo pensaba irme a América Latina, porque era mi vocación desde niño, digamos, ¿no? Pero mientras tanto, me habían hecho dos propuestas, una a Cuba y otra a Guayana, y mientras tanto probé ir discretamente a España, a Barcelona, y vi que no pasaba nada, que no me buscaban exactamente, o me buscaban en casa de mis padres, que no ponía los pies allí para, y ahí empecé a trabajar en una zona, la zona más marginal de Barcelona en aquel momento, que no tenía ni nombre, no, o tenían los distintas villas o complejos de vivienda social de mala calidad. Allí vivimos con un grupo de arquitectos, y yo y algunos más, decimos, bueno, hay que hacer algo en esta zona, ¿no? Y como además el ayuntamiento de la época, en pleno franquismo, creó un concurso para organizar un poco todo aquello, ¿no? Donde vivían unos 160 o 70 mil personas, no eran cuatro gatos, eran exactamente unas 170 mil personas, y eran un conjunto de barrios, muchos de ellos de autoconstrucción o de muy mala calidad, etc. Y allí, nos vamos a presentar este concurso, sabiendo que teníamos 25 años o 26, y pensé que allí no, pues,
era un primeramente un ejercicio, decíamos, puesto que sabíamos que el concurso ya estaba dado a otros y que lo que podíamos proponer nosotros no les gustaría. Y bueno, y si, si empezamos a ir ahí, y yo también encontré algunas personas en aquel lugar, etcétera. Pero bueno, estábamos justo empezando a buscar información y en un pequeño visita empezamos a trabajar por las tardes, aparte de lo que hacíamos por la mañana, y porque había que vivir. Y un día en la puerta llaman, y eran 7 u 8 personas. Uno de ellos vestido de conductor de autobús, ¿no? Etcétera. Bueno, gente proletaria. Había 4 hombres y 2 o 3 mujeres que venían ahí. Y el que hablaba, que era el conductor de autobús, dijo: vosotros estáis aquí empezando a estudiar sobre nuestros barrios, etcétera, ¿no? Dice, sí, están mirando. Bueno, pues vosotros lo que tenéis que hacer es hacer un proyecto que nosotros os diremos lo que tenéis que poner, digamos, ¿no? Y fue muy bien, estuvo muy bien. Hicimos juntos un proyecto de desarrollo de esto, que después ha servido. Evidentemente no nos dieron a nosotros el concurso, pero quedamos a los segundos, no está mal, digamos, ¿no? Pero de ahí salió el más importante movimiento popular urbano de Barcelona, de Cataluña, y uno tan como uno de los más potentes junto con alguno otro de Madrid, digamos, ¿no? Es decir, que aprendimos mucho con esto, ¿no? También creo que fuimos útiles, porque de ahí salió una asociación que se llamó 9 Barrios, porque eran 9 en aquel momento, ahora hay 12 o 13, etc. Y nosotros también aprendimos. Aprendimos y además pudimos hacer algunas cosas que nos... Y pudimos hacer alguna broma en plena dictadura franquista, como por ejemplo hacer que un lugar que era para crear ahí una plaza que tuviera mucha fuerte centralidad, le pusimos Plaza del 1 de Mayo. Después, con la final de la dictadura, no quedó este nombre, sino pusieron, diciendo, no, algo más directo, y pusieron, y así es, Plaza Karl Marx, ¿no? O sea, pero fueron los trabajadores de ahí, digamos, ¿no? Bueno, dicho esto, yo quería empezar por el principio. ¿Y cuál es el principio de la ciudad? Es el espacio público. Es allí donde existes. Y cuando digo espacio público, no quiere decir espacios no construidos. Lo que quiere es el espacio público es la gente en la calle. Se habla de los ciudadanos. Hay un filósofo de filosofía política, Balibar, decía, en realidad los ciudadano no debería decirse así. Debería decirse el conciudadano. Es decir, eres ciudadano con los otros. Es porque en la ciudad todos dependemos de todos. Es decir, y por lo tanto, la ciudad empieza así. Siempre a mí me gusta un verso de Cesare Pavese que dice: salir de casa para atravesar la calle. Es decir, ¿no? Y esto es lo primero que de muy niño aprendí, que lo más importante, lo más interesante era
no estar en casa, sino salir a la calle, ¿no? Yo les recomiendo mucho un libro que pues, les parecerá curioso, no tiene nada que ver con el urbanismo, pero que hay unas primeras páginas que describen los niños en los barrios populares, que es una biografía de Juan Belmonte, el torero, que escribió Manuel Chávez, que fue un excelente periodista y escritor durante la República de Cataluña y que murió en los años 40, digamos, ¿no? Y que dice a los niños que se han forjado en la calle, estos serán siempre fuertes, digamos, ¿no? Bueno, en todo caso, por tanto, tenemos que empezar por el espacio público con la gente en la calle y con la conciudadanía. En segundo lugar, es evidentemente lo que descubres al salir a la calle es la injusticia. Es la injusticia, es las desigualdades, los privilegios también, etcétera, y sobre todo los grandes déficits. Y faltan muchas cosas, pero lo importante no es ver que faltan muchas cosas, es que todas estas cosas que faltan, todas son necesarias. Y si no las tienes todas, incluso las que tienes, no las tienes. Es decir, cuando digamos la vivienda, se hacen viviendas y parece que está bien. Y las viviendas muchas veces son un castigo. Es un aumento de la injusticia. Las clases populares son los que más necesitan la ciudad. Son las que más necesitan la centralidad. Son las que más necesitan las distintas formas de transporte colectivo. Son los que más necesitan los servicios, los equipamientos, etc. Es ahí. ¿Y qué se hace en el mundo? Aquí, en España, en dos partes. Las viviendas sociales, fuera. Y aquellos barrios en que están arraigados, cuando interesa para el mercado del suelo y de la vivienda, etc., se les desarraiga y se les lleva más allá, digamos, ¿no? Por lo tanto, aquí, cuando a mí el derecho a la ciudad es un concepto que no me convence del todo, digamos, ¿no? Porque es demasiado abstracto, digamos, ¿no? Es importante tener conceptos abstractos para entender, pero hay que explicar que el derecho a la ciudad es la suma de derechos que son todos interdependientes entre sí. Porque no te basta tener la vivienda. Necesitas el transporte, necesitas los servicios básicos, necesitas... Necesitas el reconocimiento social, necesitas el acceso a la escuela, a la sanidad, etcétera, etcétera. Necesitas a tener identidad y ser visto por los otros, ¿no? Son muchas cosas, digamos, ¿no? Por tanto, es la interdependencia. Y para que haya interdependencia hace falta políticas integrales, políticas que tengan en cuenta todo esto. Bueno, entonces dices, bueno, pues ¿y esos derechos cómo se concretan, cómo se materializan, cómo se conquistan? Bueno, pues una cosa bastante sencilla, digamos, ¿no? Hay que los derechos son, por mucho que estén reconocidos legalmente, tienes que luchar por ellos. Tienes que luchar por ellos ante el poder político y el poder económico. Y aquí es verdad que a veces se dice que quien construye la ciudad son realmente las clases trabajadoras. Es verdad, pero también es verdad que por mucho que progreses, siempre hay mecanismos de perversión.
si no es la represión política, será el mercado. Entonces, tenemos que ver que las conquistas son siempre precarias. No, con esto no quiere decir, bueno, tendremos que estar toda la vida movilizados. No, no es exactamente eso. Se trata de estar, digamos, de estar preparado, prever que, cuidado, que aquello que te parece que está bien puede pervertirse fácilmente. Por ejemplo, si ustedes viven en una zona, digamos, deteriorada, degradada, deficitaria, etc., y se actúa y se rehabilitan, se genera, pues, elementos de centralidad, se mejora la calidad del espacio público, se mejora la seguridad, etc. ¿Qué pasa? Que se disparan los precios del suelo. Se allegan las dinámicas de gentrificación, es decir, que vienen clases medias y clases medio altas, se instalan ahí, etc. Y por lo tanto, esto tendríamos que incluso no ya reaccionar, sino prever esto, que esto es lo importante. Aquí tenemos que partir de una base, que los avances de la justicia, de la justicia espacial, ¿no? Es muy importante, pero también que hay procesos de dirección contrario que podríamos llamar de desposesión. De aquello que creías que tenías, digamos, ¿no? Hay un libro que les recomiendo mucho a todos, niños mayores, ancianos, todos, ¿no? Que es Las Memorias de Víctor Serge, que se llama Memorias de un Revolucionario, y él explica que en el año 1916 llega a Barcelona y allí están preparando una huelga general, que fue muy grande, porque en 1917 pasaron muchas cosas, digamos, ¿no? Pero también pasaron en Barcelona, ¿no? Como Hauptmann decía, es el historiador, que Barcelona a lo largo de mediados del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial era la ciudad más revolucionaria de Europa, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que París me ganaba, ¿no? Pero en todo caso, y él escribe con un seudónimo al líder de la Central Nacional de Trabajadores, la CNT, anarcosindicalismo, y este es el líder sindical. Van paseando, subiendo la montaña sobre la cual tienes Barcelona a tus pies, el Tibidabo, y ahí le enseña a Víctor Serge, le enseña la ciudad. Y dice, mira, esta ciudad la hemos construido nosotros. En los barrios que yo les citaba antes, habían hecho no solamente las casas, sino la vereda, también el desagüe, etcétera, lo habían hecho los ciudadanos, ¿no? Etcétera, ¿no? Y dice, esta ciudad la hemos hecho nosotros, pero nos han quitado después, ¿no? Es decir, dice, los burgueses nos han quitado. Entonces, tenemos, por tanto, el derecho a la ciudad es, como diría Galeano, de la utopía. ¿Para qué sirve la utopía? Para caminar. Para caminar, ¿no? Bueno, pues es eso. Vamos a caminar. Es, por tanto, la lucha social
que no quiere decir estar constantemente haciendo reuniones, asambleas y manifestaciones, pero sí que presionar, exigir, digamos, ¿no? Es cierto, pues viene de muy lejos. Miren, hace un par de años se celebró pues el 800 años de la Carta Magna, que es como el inicio de la democracia, ¿no? La Carta Magna de Inglaterra, ¿no? Pero aquel mismo año salió la Carta del Bosque. Y unos años después empezaron a empezar lo que se llamó la legislación de pobres. ¿Y qué se decía? Pues la Carta del Bosque era decir que aquello que necesitamos, si no nos lo dan, si no lo tenemos, lo tomamos. Y que era, de entrada, era algo muy importante para ustedes ahora, quizás ya, que es la madera del bosque. ¿Por qué? Porque es necesario esto para calentarse, para hacer la comida, etcétera. Necesitaba, era una cosa básica. Lo que se hizo con las leyes de pobres era que, por ejemplo, un derecho que aún no se ha conquistado del todo, que todo el mundo tiene que tener lo básico para vivir. Y aquello, y por lo tanto, los señores, los propietarios, etcétera, si había población, o porque había una, porque simplemente porque se habían arruinado, o porque había sido un año de recolección mala, etcétera, los que tenían la obligación de dar a todo el mundo para que tenga eso que ahora llamaríamos la renta básica. Y esto fue en el siglo XIV. ¿No? O sea que no hemos progresado mucho, digamos, ¿no? Es decir, hay una escritora que murió ya a finales del siglo pasado, o sea, que François Giroux, que dice, yo tengo muy poca confianza en el progreso moral de la humanidad, pero en cambio sí que creía en el progreso social. Dice, ahora empiezo a dudar también del progreso social, ¿no? Bueno, en todo caso, los derechos no están, si una vez los tienes, no dices, ya es para siempre. No, es decir, siempre estás que ejercerlo. Y quería hacerles una referencia sobre los derechos, ¿no? Es decir, porque muchas veces se distingue entre los derechos reales y los programáticos. Ahora, los derechos reales son aquellos que realmente los tienes. Por ejemplo, si ustedes tienen la nacionalidad argentina y hay elecciones, tienen derecho a votar, etc. En España pues ya ven que no es tan fácil. Pues eso es un derecho real. Hay ya países que tienen ya asumida la jubilación, las pensiones, etc. Bueno, es un derecho real, digamos, ¿no? O que todos los niños tienen que ir a la escuela. Es un derecho, por cierto, que en general los derechos tienen su complemento de deber también, ¿no? Bueno, y después hay los programáticos, que no sirven para nada. El derecho a la vivienda, las constituciones, derecho a la vivienda y derecho al trabajo. Y es por eso los norteamericanos, que son muy legalistas, se tiemblan si se propone un derecho. En Hábitat, yo me acuerdo, en el Hábitat 96, en Estambul, que empezamos a plantear, yo menos en una comisión con Enrique Ortiz, mexicano, y yo que en aquel momento representaba Barcelona, representaba al alcalde de Barcelona, porque había tenido un ataque de riñón. Y allí, en aquella discusión,
el gobierno de Estados Unidos dijo, de ninguna manera el derecho a la ciudad, de ninguna manera, ni el derecho a la vivienda. Esto es el mercado y punto, digamos, ¿no? Por tanto, es decir, los derechos programáticos no tienen ninguna fuerza. Tienen una fuerza moral, pero como la política tiene poco de moral, pues hay que concretarlo más, ¿no? Entonces, ¿qué derechos te dan? Mira, los derechos que están más o menos asegurados son, en parte, derechos políticos y civiles. En parte, es decir, estos, en parte, porque hay muchas maneras, digamos, ¿no?, de traducirlo. Pero, sí. En segundo lugar, hay derechos que entendemos por universales. Es decir, que en nuestra cultura, el tener vivienda, el tener trabajo, el tener pensiones, el tener acceso a la escuela, al transporte, etcétera, etcétera, son, todo el mundo considera que sí que son, que todo el mundo lo necesita. Ahora, esto depende de las políticas. Estos derechos económicos, sociales, culturales, etcétera, están establecidos en todas las legislaciones más o menos democráticas, entre comillas, ¿no?, entre el siglo XIX y el siglo XX, etc. Están ahí. Por eso algunas constituciones, como la italiana especialmente, dicen, no, es que además de estos derechos hay también el deber de hacer las transformaciones económicas, jurídicas, etcétera, etcétera, para que esto se pueda hacer de verdad. Sí, claro, si no tienes el control del suelo, difícilmente habrá una buena política de vivienda. Algo tan evidente como esto, digamos, ¿no? Pues hay los derechos universales. Y después hay los derechos emergentes, los nuevos, que no estaban reconocidos. Hubo una época, y aún en muchos países, es que las mujeres no tienen exactos los mismos derechos. Cuando yo estudié Derecho, me pareció increíble, ¿no?, lo que vi ahí. Es decir, si un hombre tenía adulterio, no pasaba nada. Si era una mujer y el hombre la mataba, tampoco le pasaba nada. Es decir, siempre felices los hombres, ¿no? Con este caso. Bueno, pues y aparecen los derechos ambientales, es un hecho nuevo y que en la práctica no tenemos muchas veces. Te viene Trump y dice, hemos decidido que no hay calentamiento del planeta. Pues ya está. Entonces hay derechos emergentes, el acceso a las tecnologías de información y comunicación, que es muy peligroso, digamos, ¿no? Bueno, es decir, que hay derechos emergentes. ¿Y qué pasa cuando los derechos están reconocidos en nuestra cultura pero no se aplican? Pues hay que tener en cuenta que es cuando aparece el derecho a la desobediencia civil. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es necesario. Dirían, bueno, sí, pero si va contra el marco legal, entonces, ¿cómo hacemos, no? Pues miren, no hace falta haber leído a Tom Paine, porque Tom Paine, cuando criticó mucho la Constitución norteamericana y después la francesa. Fíjense, cuando todos pensamos que la Revolución Francesa tiene, el lema era la declaración de los, ahí decían declaración del hombre, bueno, ahora diríamos declaración de los derechos humanos, y decían que es libertad, igualdad y fraternidad. Pero la Constitución no dice exactamente después esto. La Constitución dice la libertad, la propiedad, la seguridad y el derecho a resistir a la opresión. No está mal, era un progreso, pero
También es verdad que en aquel momento la propiedad era una demanda popular. ¿Por qué? Porque todas las tierras eran propietarios de unos cuantos. Lo que querían, el 90% de la población era rural, era agrícola, etc. Y por tanto era un derecho. Pero quedó así. Es decir, pues de aquí es la deriva entre el liberalismo, que era pues quien más tiene, pues más poder tiene, y el otro era el republicanismo, digamos, ¿no? Que era todos tienen que tener lo básico, digamos, ¿no? Bueno, pues aquí estamos. Pero cuando hablamos de derechos, cuando hablamos y aquí aparece el tema del derecho a la ciudad y de su libro de Henri Lefebvre. El derecho a la ciudad es el concepto que dio lugar a Henri Lefebvre en los años 60, fue un libro que escribió entre el 66 y 67. Pero yo creo que la mayoría que citan el derecho a la ciudad no deben haberlo leído, porque el libro no habla del derecho a la ciudad. El título sí, pero el libro, además, como lo tuve de profesor y estuve todo un año de seminario con él por el año 66 o 65, es decir, él, en el libro del derecho a la ciudad hay cuatro páginas, que son interesantes, pero son y dice algo que no tenemos muchas veces, pensando que la ciudad es algo físico solamente. Y él dice, no, la ciudad es a la vez física y también es inmaterial. ¿Y qué dice? Pues que inmaterial, pues por ejemplo la diversidad, la mezcla, el doble valor de la ciudad, que es que haces vida colectiva y al mismo tiempo puedes aislarte, puedes individualizarte. Es también el arraigo en el lugar, es el ambiente, el medio ambiente que respiras, etc. Es el paisaje, el entorno, la belleza, el derecho a la belleza. Yo me acuerdo en una favela de Sao Paulo, se me acercó una señora afroamericana, muy pobre, era una favela pequeña y como en muy malas condiciones, ¿no? Y entonces se me acercó, ella con un niño, y me dice, bueno, ¿y qué van a hacer ustedes aquí? Bueno, digo, mira, pues se va a hacer una actuación de urgencia, porque están muy mal, pero vamos un poco más allá, porque aquí estaban metidos casi en zona inundable, bueno, cerca, se va a hacer un conjunto de viviendas y tal, etc. Y dijo, sí, dice, ya. Ya me lo creo todo esto, dice, ¿no? Porque tengo confianza en el prefecto, etcétera, del PT, que era un hombre de confianza de Lula, y que es el que me había llamado. Entonces, y me dijo, esto ya me lo creo, dice, pero no se olviden de una cosa, que los pobres también tenemos derecho a la belleza. Y eso es importante. Incluso Le Corbusier, que era bastante bestia, digamos, ¿no? Porque aquí hay que arrasarlo todo, etc. Es decir, cuando lo hizo, colaboró en el proceso, en el proyecto de lo que se llamó la vivienda obrera, en el año 32, que vino a asesorar el plan de urbanismo de Barcelona, más o menos en la línea de la Carta de Atenas, él dijo, bueno, sí, dice, aquí la casa, pero al lado otra, y al otro al lado, porque hay que hacer calle, y delante de cada puerta y ventana un árbol. Es a la vez una cosa muy concreta y una cosa muy metafórica.
Es decir, es tan importante ese barrio como la vivienda, como la calle, digamos, ¿no? No solamente la calle, no solamente la casa. Bueno, para acabar, pues entonces tenemos que decir la última cosa. Es, digo, pero ¿por qué se hacen tantas cosas malas en la ciudad? ¿Por qué? Pues dirán, ¿no? Pues porque hay los promotores, constructores, propietarios del suelo, porque hay la complicidad de gobiernos locales, del marco jurídico que lo facilita. Es verdad, ahora el elemento, la financiarización del territorio, que ahora ya no se sabe de dónde ha salido el dinero, ¿no? que se actúa, porque, por ejemplo, se hacen conjuntos de vivienda a veces para sectores de muy bajos ingresos y otras para los sectores medios, pero que no se venden y que están ahí instalados. O sea, hay, por lo menos en Europa, hay millones de viviendas que no están. Pero estos se reunirían, ¿no? Porque las viviendas, por ejemplo, cuando ha pasado todo esto de los desahucios, ¿por qué los bancos se quedan en esto? Y cuando y se tiene que forzar mucho a través de leyes de que pues si no están, si los tienen que poner en el mercado y a un precio tasado, etcétera, y se resiste mucho esto. ¿Por qué? Porque lo de tener el valor nominal formal se te tienen, dicen, ah, yo el banco si tengo millones en viviendas. No, de verdad que no las he vendido, etcétera, pero en teoría tienen un valor, digamos, ¿no? Un valor, y consta, y con esto haces, obtienes más créditos, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, para aquí tenemos que plantear miren, les diré solamente tres elementos que hacen que esas cosas que se hacen muy mal. Uno, urbanización sin ciudad se construyó. Dos, zonas centrales compactas excluyentes, la gentrificación, etcétera, etcétera. Y tres, la tendencia a atomizar a la población para reducir a máximos la vida colectiva. Es decir, en todo esto, y aquí pues tengo que hacer una pequeña declaración. La traición de los urbanistas. Porque para todo esto que se hace, y muchas otras cosas, porque ya sabemos, por ejemplo, que poner una autopista en medio de la ciudad y crear ahí una fractura, etc., o hacer unos barrios absolutamente marginales, inaccesibles, etc., bueno, en todo esto, estas cosas, intervienen abogados, intervienen arquitectos, ingenieros, etcétera, etcétera. Están los profesionales en esto. Una vez, algo que era una cosa bastante, bastante bárbara, que se hizo en una periferia de Barcelona, el arquitecto era un arquitecto progresista y bueno. Y digo, ¿pero por qué haces esta porquería? Dice, y ese ya lo sé. Pero si lo hubiera hecho otro, lo hubiera hecho peor. Bueno, está bien. Por tanto, aquí ha habido una complicidad, digamos, ¿no? de favorecer, pues, esto, la exclusión de unos y la especulación de otros, etc. Entonces, dices, bueno, ¿qué hay que decirles? Bueno, pues ustedes dejen de trabajar. No, digamos, pero hagan miren, los médicos tienen una ética, el juramento hipocrático, etc. Es decir, un médico, en teoría, por lo menos, su ética es, si tiene un enfermo, si tiene un herido, tiene que ayudarle, tiene que hacer.
si hay un profesor, se supone que tiene que enseñar algo, digamos, ¿no? Hay un mínimo código moral, digamos, ¿no? Los urbanistas no tienen código moral. Es decir, son inmorales, digamos, ¿no? O sea, no contento. Es así, digamos, ¿no? Cuando tú ves esto, pero ¿cómo puedes, yo qué sé, en Río de Janeiro, era una autopista en medio de por encima de la calle, y ves al gobernador dando la mano a un señor que sale por la ventana desde arriba, ¿no? Es decir, pasa ahí, digamos, ¿no? A un metro y medio, digamos, ¿no? Bueno, ya sabes que eso después hay que derribarlo. Ya lo sabes, y se hace, ¿no? Eso, ¿no? Bueno, entonces, aquí lo que hay que exigir de los profesionales son tres cosas. Primero, denunciar ese tipo de cosas. Los colegios, las sociedades de arquitectos, de ingenieros, de economistas, de abogados, etc. ¿Sí? Denunciar. Segundo, explicar el porqué de los mecanismos de eso que se ha hecho malo. Porque lo que sea está malo ya se ve. Pero ¿cuáles son los mecanismos que hace esto? Dice, bueno, escuche, la especulación del suelo, por ejemplo. Digamos, ¿no? O los criterios de considerar que no se pueden mezclar las clases medias con las clases trabajadoras porque son, esto se llama, las clases peligrosas, ¿no? Es decir, bueno, no. Entonces, decir, no, escuche, es que como hay países que tienen leyes que después se aplican más o menos, pero en Francia, a finales de los 90, hubo que cualquier operación de inmobiliaria tiene que haber una diversidad social, digamos, ¿no? Bueno, pues, por tanto, segundo, digamos, no solo denunciar, sino explicar los mecanismos que te llevan a esto, digamos, ¿no? Y en tercer lugar, es proponer estrategias alternativas. Los profesionales, es decir, las clases populares, las clases medias, etcétera, evidentemente que tienen que expresar sus derechos, etcétera, pero no se les puede pedir que tengan una cualificación urbanística, de ingenieros, de juristas, etcétera, etcétera. Hay una responsabilidad social de los profesionales. Es decir, esto es finalmente porque no estamos jugando como, digamos, con yo qué sé, como un juego, digamos, de, bueno, de curioso, ¿no? Pues la casa será de este color o de este otro, no. Estamos jugando sobre la vida de la gente, sobre su felicidad o su infelicidad, digamos, ¿no? Es decir, por lo tanto, cuando entendemos qué es lo que entendemos por derecho a la ciudad, es simplemente democratizar la democracia, porque tenemos democracias que no son democráticas. Y por lo tanto hay que, y no solamente eso, sino hay procesos de desdemocratización. Y por lo tanto el derecho a la ciudad es simplemente aplicar la democracia a la ciudad. Y muchas gracias.